Amigo Todogolf, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando toda la actividad semanal con mucho de lo que ha pasado esta semana y sinceramente ha vuelto el calor o por lo menos está terminando el frío. Solo falta que caiga agua en las canchas de Bahía Blanca que están haciendo falta, pero la verdad que ha sido un fin de semana de mucha actividad. Todogolf se instaló básicamente en el Club de Golf Paligüe porque se jugó uno de los torneos emblemáticos en la grilla de Paligüe, como es la Copa Baracaldo, junto con las canicas, el formol más importante que tiene el club, y las cámaras estuvieron allí. Pero, por supuesto, nos había quedado la semana pasada el gran torneo de menores, que Federación prácticamente arrancó el año en el Club de Golf Paligüe llevando el torneo de menores. Así que arrancamos con la entrega de premios el último domingo, tratando de respetar al máximo los protocolos. Vamos rápidamente a las imágenes de la entrega de premios en el Club de Golf Paligüe del torneo de Federación de Menores. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Federación les agradecemos la presencia. Gracias a tantos chicos que participaron y a la familia que los acompañó. Un agradecimiento especial al Club de Golf Paligüe que nos recibió nuevamente. Así que bueno, los saludo a todos. Fue un fin de semana lindo, con un clima complicado, pero creo que todos la pasaron muy bien. Así que nada más que gracias a todos. Y acá le paso a mi colega del Club Paligüe. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Quien les hablaba era el secretario de la Federación Regional de Golf del Sur. Bueno, mi nombre es Hugo Morelli y me toca en este periodo ser el presidente del club. Y lo hago en nombre de toda la comisión directiva del Club Paligüe. Están por aquí acompañándome la vicepresidenta Susana Corek, la capitana del club, Virginia Álvarez Peral, que no la veo ahora en este momento. Y bueno, cuando éramos jóvenes, por lo menos yo, hubo una banda que compuso una canción que se llamaba ¿Quién parará la lluvia? Se olvidaron de componer ¿Quién parará el viento? Porque hemos tenido un fin de semana tremendo. Pero con el orgullo de ser nuevamente anfitriones de este primer torneo de menores de la Federación Regional de Golf del Sur, el primero de 2021, claro, después del periodo tremendo de la pandemia, y doblemente orgullosos porque nada menos que 120 jugadores entre 6 y 25 años, así que menores y no tan menores. Y para el Club Paligüe es una enorme satisfacción agradecer muchísimo. Lo menos que puedo hacer es nombrar a todos los clubes que vinieron porque estamos viviendo momentos complicados desde hace tiempo y hacer el esfuerzo de venir hasta Bahía Blanca y al Club de Golf Paligüe merece todo el reconocimiento. Estuvieron con nosotros el Club de Campo Pago Chico, el Golf Club de Tres Arroyos, el Golf Club de Sierra de la Ventana, Juan Golf Club, Comahue Golf Club de Neuquén, Arroyito Club de Campo de Neuquén, Rincón Club de Campo de Neuquén, los canales de Plotiera, ahí muy cerquita de Neuquén, el Jockey Club de Santa Rosa, el La Prida Golf Club, el Pringles Golf Club, el Coronel Suárez Polo Club, el Aero Golf de Coronel Suárez, el Golf Club de Azul, el Club Atlético Estudiantes de Olavarría, Chapelco Golf Club de San Martín de los Andes, Arelauken Golf y Club de Campo de Bariloche, Triskelia Golf de General Pico, el Golf Club de Puerto Belgrano y, por supuesto, nosotros, el Golf Club de Paligüe. Agradezco enormemente la participación de los representantes de la Federación de Golf del Sur, su secretario Juan Manuel Payela, el miembro de comisión Mariano Cabanillas, el encargado de menores de la Federación, nuestro director deportivo y orgullo Ramón Senós, que ha trabajado como siempre, como nunca, y también los coaches de menores Cristian Peralta y Claudio Benítez, todos presentes de esta federación, que tal vez no muchos sepan, pero es, desde el punto de vista territorial, la federación más grande de la República Argentina, desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta los confines del sur de la Argentina. Enorme federación con 38 clubes miembros, así que miren qué federación tenemos. Y nos ha tocado ser los anfitriones.
Quiero decirles algo, además de volver a agradecer a todos los clubes presentes, simplemente dos palabras para los jóvenes. En primer lugar, todo el mundo y todos los clubes somos conscientes que el golf está produciendo un cambio en el mundo después de estos tiempos dramáticos de pandemia y en lo que esperemos sea a partir de estos tiempos y probablemente del año que viene, ojalá que entremos en la llamada post-pandemia, está produciéndose un cambio extraordinario de demanda de golf en todos los clubes del mundo. Y eso está ocurriendo también en nuestro país y en nuestra región. Yo creo que la mayor parte de los clubes de la federación deben estar contentos por la demanda de mucha gente que quiere empezar a jugar al golf. De hecho, Paligüe ha hecho en los últimos 3 meses más de 70 socios nuevos, pero no es un fenómeno de Paligüe, está pasando en los demás clubes, está pasando en Mar del Plata, en algunos clubes han tenido que cerrar la inscripción por no poder hacer frente a semejante demanda. Esto es muy auspicioso. ¿Por qué? Porque el golf es un deporte de aire libre, y el aire libre va a pasar a ser en los próximos tiempos revalorizado muchísimo, y no hace falta que explique por qué. Y los jóvenes siempre fueron y serán el futuro del golf. No digo nada nuevo, por supuesto. Pero la gran virtud que esto tiene es la de crecer desde y por los valores del golf. Quien practica golf, le hablo naturalmente a los chiquitines que veo acá en la primera fila, quien practica golf está comprometido con los valores de la honestidad, el espíritu deportivo, el fair play, la decencia en un juego individual en el que se responde a la distancia a todos los demás ocasionales competidores. Eso que llega en el jugador de golf a hacerse naturalmente tiene un significado extraordinario en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, que seguro llevarán esa conducta a todos los órdenes de la vida. El golf es un educador. Después, por supuesto, de la educación que viene de la propia familia. Algún día, y esto es una ocurrencia mía, pero que la sostengo hace tiempo y la quiero transmitir hoy, porque estamos en confianza. Por eso digo que algún día, tal vez debiera ocurrir desde ahora, tendrá que incluirse en los currículums de los jóvenes para sus etapas educativas o para una búsqueda laboral, la práctica del golf como un gran antecedente que otorgue una semblanza de la confiabilidad de estas personas. No es poca cosa los valores que el golf desarrolla. Y por lo tanto, debieran ser un antecedente en la vida de las personas para cualquier otra actividad en la que necesiten una carta de presentación. Por eso no es solo un juego o un deporte más. Así que exhiban con orgullo el ser golfistas. Porque practicando los grandes valores que emergen de este deporte, debe ser una firma que los preceda en todas las actividades de la vida. Gracias a todos por el esfuerzo de venir a Paligüe, dadas las actuales circunstancias, porque sabemos del gran esfuerzo que ha significado. Buen retorno a sus ciudades y a sus familias. Gracias por esto. Again, me know so many times I man feel. Come make we fix this, bring back the love, yes. Come make we fix this, this in what me say. Baby, don't go, I need you in my world, trust me. We can make it work, come after this term. Circle, circle, I'm really and truly, I do. Yeah, and I've tried so hard to give you all I have, all I have. But I guess I know that wasn't enough. We can't.
can settle and try again. Me know so many times I man feel. Come make we fix this, bring back the love, yes. Come make we fix this, listen what me say. Baby, don't go, I need you in my world, trust me. We can make it work, come after this term. Circle, circle, I'm really and truly, I do. Yeah, and I've tried so hard to give you all I have. But I guess I know that wasn't enough. Nowhere to go at the end of the day. No race, no kiss, no date, good night. Nowhere to go at the dead of the night. Don't pour that drink for all I know. Tomorrow I'll still be sitting alone. I know you're mad, but can't we talk? Cause in the end we all wanna feel something. Feel something. Forget the past, cause it's tonight. All I wanna do is feel something. And when the lights come out, we go down, make me feel something. Feel something. Cause in the end, we all wanna feel something. Huh. Baby girl, are you my love, are you my love? So the relation can't done, no. I don't wanna feel away from my fingertips. Cause there is no worse feeling than this. Knowing that it might have been our last kiss. I don't wanna feel lost like I feel right now. Everything that we've built crashing down to the ground. And I've tried so hard to give you all I have. No life, no play. Nowhere to go at the end of the day. No rest, no kiss, no date, good night. Nowhere to go at the dead of the night. Don't pour that drink for all I know. Tomorrow I'll still be sitting alone. I know you're mad, but can't we talk? Cause in the end we all wanna feel something. Feel something. We can settle and try again. Me know so many times I man feel. Come make we fix this, bring back the love, yes. Come make we fix this, listen what me say. Baby don't go, I need you in my world, trust me. We can make it work, come after this turn. Circle, circle, I'm really and truly I do. Yeah, and I've tried so hard to give you all I have. But I guess I know that wasn't enough. Nowhere to go at the end of the day. No race, no kiss, no date, good night. Nowhere to go at the dead of the night. Don't pour that drink for all I know. Tomorrow I'll still be sitting alone. I know you're mad, but can't we talk? Cause in the end, we all wanna feel something. Feel something. Forget the past, cause it's tonight. All I wanna do is feel something. And when the lights come out, we go down, make me feel something. Feel something. Cause in the end, we all wanna feel something.
not free and it we can settle and try again. Me know so many times Simon fail. Come make we fix this, bring back the love, yes. Come make we fix this, listen what me say. Baby don't go, I need you in my world, trust me. We can make it work, come after this term. Circle, circle, I'm really and truly, I do. Go at the end of the day, no race, no kiss, no date, good night. Nowhere to go at the dead of the night. Don't pour that drink for all I know. Tomorrow I'll still be sitting alone. I know you're mad, but can't we talk? Cause in the end, we all wanna feel something. Feel something. Y antes de la pausa, lo dicho entonces, vamos con la primera parte del torneo de la Copa Baracaldo. Definición de match de lo que pasaba el fin de semana y estas son las imágenes. Bien, nos metemos en la primera parte de cómo se fueron definiendo los matches de la Copa Baracaldo. Ahí lo vemos a Martín Ponté jugando con su hermano Fernando. Atrás ya pasa Javier Caras, que jugaba con Juan Fernández. Este match terminó para los hermanos Ponte. Ahí juega Martín un approach en el hoyo 9 de la sud. Ahí viene Juan. La cancha que pide agua a gritos, ¿eh? A gritos, ha sido un invierno realmente muy complicado. Complicado también era lo que tenía Juan Fernández. Ahí viene el toque. Está arriba, pero no queda corta. Vamos con Fernando en la banca. Su hermano ya está arriba del green. Está Fernando. Bien sacada. No queda corta. Vamos con Martín Pontec desde arriba. La pelota que corre bien. ¡Upa! Muy bien tocado. Javier Caras, que había tenido algunos inconvenientes con el approach, jugando desde allí. Jugó agresivo, necesitaba meter. Ahí Juan está preguntando cómo la ve. Él está diciendo que la ve para un lado. Creo que Fernández la vea para el otro lado. Ahí le dijo Javier Caras, va a mover hacia la izquierda. Me parece que Juan tiene dudas. La había visto para el otro lado. Ahí se la vuelve a mostrar a Javier. Está en un lugar complicado. Caras la ve, ¿eh? Para Caras cae para ese lado. Todo parece indicar que Fernández le va a hacer caso, pero él no la ve así, Con la cámara no se puede prestar atención, pero el movimiento sería de derecha a izquierda. Ahí está Juan Fernández entonces. Y tenía razón Caras, Fíjense cómo cayó. Cayó más de lo que esperaban. Este es un tiro muy importante porque es para Verdi y obviamente recontra ganar el hoyo. Ahí está Fernando. Empieza a caer. ¡Buenísimo! ¡Bien! Buen Verdi para ganar el hoyo. Finalmente este match quedaría a mano de los hermanos. Volvemos al fairway para ver a Marco Sacchinelli junto con su padre Adrián. Marquitos está al medio.
Fíjense lo que es la cancha, ¿eh? Cuánta agua falta acá, ¿no? Igual vamos a ver cómo juega el calor. Fíjense lo que cuesta entrar el palo. Buen contacto de Marcos. La pelota va a estar en el green. No va a quedar cerca, pero está arriba. Adriana Chinelli quiere jugar por el camino, pero encuentra la banca primero. María Cristina Mayer también busca el camino, pero logra que la pelota vuele y está arriba. Ahí viene Cristina con Marcos. Cristina jugando con Claudia Bainotti, que había tenido algunos inconvenientes a la derecha. Adrián para dejar la dada y tener una segunda oportunidad. Bien sacado. Bueno, vamos con Marquitos, que es el que mejor está para poder ganar el hoyo. Pelota en línea de bandera. Ahí está Marco Sacchinelli. Este match iba a quedar para los Sacchinelli. Bien. Para mí está dado. Ahí está Cristina Mayer. Un tiro de arriba siempre es complicado. Va a mover de derecha a izquierda. Ahí va el toque de Cristina. Ahí empieza a caer. Algo corto. Todavía le queda un poco de trabajo. Marco Sacchinelli como para asegurar, pero la que vale es la de Marquitos. Ahí está el toque de Chinelli. ¡Ajá! La fue a buscar adentro, ¿eh? ¿Ya no sirve o sí? ¿Sirve o no sirve? No sirve. La que vale es la de Marcos, que ya la miró. No se le va a escapar. Apuntando casi al medio. Bien, final para Marquitos entonces. Y el compromiso para María Cristina Mayer, que no debería tener inconvenientes. Primera parte entonces, definición de los match de la Copa Baracaldo, el último fin de semana buscando los campeones 2021. Pausa comercial y enseguida volvemos.